Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La noche de este pasado lunes se reportaron protestas con un cacerolazo en el reparto de Buenas Vistas de la provincia de Las Tunas. Dicha manifestación fue durante un apagón en la localidad para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Al grito de que queremos corriente, los cubanos salieron a las calles a exigir a las autoridades que colocaran de nuevo la electricidad. Por el momento se desconoce si durante el cacerolazo en el referido reparto de Las Tunas se desplegaron los esbirros de la dictadura para intentar intimidar al pueblo y que culminaran la manifestación pacífica. Una larga fila de cubanos que esperan ser atendidos en la Embajada de Panamá fue captada en un video por un internauta, según trascendió en redes sociales. El video exhibe las imágenes de una isla en fuga, ciudadanos que aspiran salir de un país en ruinas, donde la inmigración es una de las vías para cambiar la situación de crisis que se vive en Cuba. La gente en masa para la Embajada de Panamá, todo muy claro para el cubano, hay que irse. El gato de Cuba se declara en huelga de hambre en prisión de Valle Grande. El preso político Yoandy Montiel Hernández, conocido como el gato de Cuba, se declaró en huelga de hambre desde este pasado jueves como protesta por los abusos vistos en la prisión de Valle Grande donde cumple condena. De acuerdo con declaraciones de su padre Lázaro Montiel, el gato presenció cómo entre 4 o 5 guardias le cayeron a bastonazos a un joven epiléptico que decía tener hambre. Él está viendo muchos abusos ahí, contó el padre, quien afirmó que este pasado lunes le correspondía su llamada telefónica y no se comunicó, lo que implica que está en celda de castigo. El padre también denunció que las autoridades están chantajeando a su hijo en la prisión. Un cubano falleció en horas de la madrugada de este pasado lunes mientras hacía cola para el carnet de identidad en el municipio de Guanabacoa, en La Habana. De acuerdo con una denuncia ciudadana compartida en redes sociales, así estamos muriendo en las colas. Cola para sacar el carnet en Guanabacoa, murió en la madrugada y son las 8 de la mañana y no ha venido nadie a buscarlo, denunció un cubano en Twitter, donde calificó de triste la vida de los residentes en la isla. Residentes en el municipio de Marianao, en La Habana, denuncian que hay un peligroso salidero de gas en plena calle. Un internauta en redes sociales indicó que la fuga es en las inmediaciones de la calle 116 y 45. Es triste que alguien tenga que acudir a terceras personas en las redes sociales porque el desgobierno no hace nada y después preguntan por qué la gente dice que Cuba es un estado fallido. Joven comunista quema pasaporte para demostrar que no va a salir de Cuba y traicionar la patria. Fabián Alonso, un cubano que se identifica en redes sociales como secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, presumió en un par de fotos de haber quemado su pasaporte para demostrar que nunca traicionará la patria abandonando el país. El joven explicó que tomó la decisión de quemar su pasaporte para demostrar a quienes lo atacan en redes sociales por su ideología que no claudicará.